muchas gracias a todos por estar hoy aquí en este espléndido día para inaugurar esta exposición sobre la línea de la Frejeneda, ¿no? Yo creo que es un buen día hoy para recordar que ya se acaba esta pesadilla que hemos vivido. Estamos viviendo los últimos días de esta pesadilla y hay que empezar a pensar en el futuro, y el futuro es esto, ¿no? El futuro es poder disfrutar de un lugar y de unos recursos turísticos como los que tiene Umbrales, como la vía de la Frejeneda, como los que tiene todos los arribes del sur. Esta mañana hemos estado trabajando también con la Asociación de Turismo de la zona, viendo problemas y soluciones, y creemos que hay una oportunidad porque hay mucha gente que quiere disfrutar de la cultura, del paisaje, de los recursos, del aire limpio y del espacio de zonas como esta, ¿no? Esto tiene que darnos un impulso a todos y un impulso de optimismo, porque, insisto, pues esta pesadilla empieza a acabarse y esperamos con la campaña de vacunación poder tener un verano muy distinto a lo que hemos vivido hasta ahora. Son días en los que empieza a salir el sol, como hoy, y días de optimismo. También queríamos aprovechar, ya que están todos ustedes, para comunicarles a los medios de la prensa que hoy la Junta de Castilla y León ha reconocido con la medalla al mérito al trabajo a Roberto Fraile, periodista muy relacionado con esta provincia, que perdió su vida en Burkina Faso la semana pasada. Creemos que era un reconocimiento necesario por su trabajo, por su entrega a la libertad de prensa y a las libertades de todos. Pero creemos también que la medalla era insuficiente, y por eso vamos a proponer a través del Gobierno, a través de la Consejería de Cultura y de nuestra relación también con la Seminci, la creación de un premio de reporterismo en la Seminci que lleve su nombre. Un premio que reconozca cada año a todos aquellos de ustedes, a todos aquellos que se dedican a cubrir la información en los sitios más difíciles, a defender la libertad en los sitios más difíciles, y que muchas veces, como Roberto, pagan con su vida la defensa de la libertad y los derechos de todos en los sitios donde es verdaderamente difícil, donde uno arriesga la vida. Creemos que es un reconocimiento necesario. Vamos a ponernos en contacto con el director de la Seminci, con Javier Angulo, y con los organizadores, a través también de nuestra participación en la misma, para instaurar este premio. Creemos que la Seminci es el sitio ideal. En cualquier caso, sí que creemos que es importante que quede un recuerdo permanente y que cada año nos acordemos de lo importante que es tener una prensa libre para disfrutar de algunas cosas que nosotros damos por sentados, pero que en más de dos terceras partes del mundo no existen, como es la libertad, la paz, de la que se disfruta en nuestro país. Y queríamos aprovechar nuestra estancia hoy aquí para anunciar este acuerdo que hoy ha tomado el Consejo de Gobierno. Y sin más, estoy a su disposición.